Y grafitis, banderas alusivas a los 55 años de la guerrilla del ELN fueron las que aparecieron en los diferentes municipios del departamento de Arauca. También atravesaron dos vehículos en dos carreteras de esta región del país. Zozobra se vivió durante todo el día en el departamento de Arauca por la conmemoración de un año más de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. Desde la noche anterior, varios grafitis fueron pintados en esta región del país. La guerrilla del ELN, al iniciar los cumpleaños de esta organización ilegal, su primera acción fue atravesar un camión en la vía que comunica el municipio de Tame con la capital araucana en el sector de Flor Amarillo, dejando incomunicado a estos dos municipios por este eje vial. También esta agrupación ilegal inició a pintar con grafitis a los vehículos de servicios públicos que se movilizaban por las diferentes carreteras del departamento de Arauca con el fin de hacer sentir su presencia en esta región del país. En las horas de la mañana amanecieron varias banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional ELN en los diferentes municipios del departamento de Arauca, como en Fortul fue instalada una en el monumento de la redoma al ingreso del municipio, en Araujita también ubicaron otra en la redoma donde se encuentra el monumento al Bonguero de Oro. El municipio más afectado por el ELN fue Fortul, donde lanzaron un artefacto explosivo contra la estación de policía y se presentaron intercambios de disparos con los subversivos. También la guerrilla del ELN atravesó dos vehículos en la vía que comunica la capital araucana con el municipio de Arauquita, en el sector El Troncal. Allí al parecer fueron instalados algunos paquetes sospechosos debajo de estos automotores. La capital del departamento de Arauca tampoco se salvó de los grafitis y banderas alusivas a los 55 años de este grupo al margen de la ley. Es así que las paredes de la finca El Recreo, ubicada en la vía que comunica a Arauca con el puente internacional José Antonio Páez, fueron pintadas y otro sector del municipio ubicaron algunas banderas. Las autoridades del departamento de Arauca de inmediato iniciaron a bajar estas banderas alusivas a la guerrilla del ELN e iniciaron operativos en los 7 municipios del departamento de Arauca para garantizar la seguridad.